Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games. Seguimos jugando Super Five Nights at Freddy's. Un suscriptor me dijo que lo de Super era o podía ser por lo de la Super Nintendo, por la SNES. Y claro, no lo había pensado, pero claro, como tiene gráficos de 16 bits, pues sí que tiene mucho sentido, ¿no? Vamos a continuar por donde lo dejamos. Y estamos en la noche 2 y dice, es hora. Daremos nuestro primer paso esta noche. La verdad es que está gustando mucho este juego. Lo subí ayer y en como 10 y... Dice, les ayudaré desde aquí. 6 ojos son mejores que 4. Tiene un montón de visitas para el poco tiempo que hace que lo subí. Dice, aquí tienes la llave. Tendrás algo de asistencia desde ahí. Vale. Listo. Vamos a coger la llave. Esta ya la cogimos en el vídeo anterior. Aquí estamos. Tenemos que abrir el inventario. Listo. Y bueno, hay gente que estaba preguntando que de dónde eran las canciones, por ejemplo. Ok, yo tengo esta mierda. Ahora quiero salir. Bien. Y las canciones, por lo visto, son de The Living Thompson, si no me equivoco, que es un youtuber o unos youtubers que hacen... ¿qué coño era eso? Corre, 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 corre. ¿Qué vi aquí? ¿Qué es esto? ¿Un fantasma, tío? ¿Lo vieron? Vale, pues la cocina, si no me equivoco, la cocina estaba... No será esta puerta. Qué raro el fantasma ese, tío. Pues a ver, vamos a intentar usar algo de esto. Sí. Vale, esta es la cocina. Como en los juegos nunca entramos a la cocina, es una puerta que está cerrada. Tampoco sabía cómo era, aunque... Puppet. ¿Qué hace Puppet aquí? Dice, bien, ¿qué te trae aquí? Joder, Puppet siempre dando miedo, tío. Necesitamos algo de información sobre él. Con él se refieren al hombre de morado, a Purple Guy, por lo que suponemos. Ahí está Foxy. Foxy corre un montón, tío. Dice, nunca nos dijiste nada sobre él. Me encanta este juego, tío. Estoy convencido de que ustedes también... Lo observaste durante años, ¿no? ¿Quién es Puppet? Eso es interesante. Puto Puppet, qué miedo da, tío. Dice, ¿de verdad quieren saber todo? Él ha vuelto. Podemos usar cualquier información que obtengamos. Recuerden, para los que se estén metiendo en este vídeo y no hayan visto el anterior, que ya subí la primera noche y explica muchas cosas, pero, por si no lo quieren ver o se lo han perdido, los animatrónicos son las almas de los niños que murieron, ¿vale? Y Puppet dice, ¿qué? ¿Ha vuelto? Tráeme alguna prueba primero, entonces hablaremos. Qué desconfiado es Puppet. Dice, ¿qué? Eres de gran ayuda, como muy irónicamente. Esa es mi única condición. Que le traigamos una prueba de que está ahí. qué guapos están los animatrónicos. Dice, muy bien, chica. Encuentra algo para probar que él ha vuelto. ¿Vale? Contamos contigo. Ahora vamos a ser chicas, supongo. Bien, bien, bien. ¿O no? ¿Qué cojones? Ahora soy Bonnie otra vez. El típico ruido de lavando los platos, tío. Dice, la nevera, ¿funciona todavía? No sé por qué me dice que chica... Golden Freddy, Golden Freddy... Espérate, espérate. ¡Tío! Ok, voy a hablar con Golden Freddy. Que al parecer un suscriptor me puso que tengo que hay un final bueno o final real en este juego. Así que intentaré conseguir los dos finales, ¿vale? Voy a intentar jugar como si no supiera nada. Uf, una prueba, tío. Vale, este no es mi pasillo, pero... Y bueno, el otro día dije que el carrusel ese no estaba en el juego normal, pero al parecer sí. Es algo de lo que... A lo mejor no me había fijado, no lo había visto de esa manera. Qué risa, tío. Es que está el guardia de seguridad aquí, que éramos nosotros...
Y cuando nos acercamos con los animatrónicos, nos cierra la puerta, tío. Es muy bueno. ¿Qué hay aquí? Ah, aquí está la habitación aquella. Vale, y aquí está Shadow Bonnie. Bueno, Shadow Bonnie nos pidió en el vídeo anterior. Voy a darle aquí, dice, intenta, encuentra una evidencia. Ah, vale. Que se cambia de personaje con la C. Ey, ¿y esto? Corre, corre, corre. Vale, tengo que encontrar una prueba como el chica. No me acordaba que se podía cambiar de personaje con la C. Pero ahora que tenemos a chica, podemos venir por el pasillo de chica. Se supone que aquí no podemos entrar hasta que no fuéramos chica o Freddy, que son los que van por el pasillo de la izquierda. Vale, un armario vacío. Vamos a darle aquí. Vale, pensé que me iba a dar una pista un poco más interesante, pero no. Otro de esos monitores. Sí, también se fijaron en eso. Que se ven las cámaras moviéndose. Vale, ¿dónde puede haber una prueba de que él ha vuelto? Una prueba de que él ha vuelto. Déjenme pensar. Ventilación. Ventilación. Por la ventilación va Balloon Boy. Dice, está roto. No tengo un cuarto de centavo de estos. Me gusta mucho la voz de los animatrónicos. Es como. Bueno, pues vamos a investigar por toda la sala esta, por toda la pizzería. A ver si encontramos alguna prueba de que Purple Guy ha vuelto. Para podérselo enseñar a. Me gusta jugar como los animatrónicos, tío. Siempre jugamos como un guardia de seguridad y nunca como los animatrónicos. Y mucho menos desde la perspectiva de los niños muertos. A veces hay algún juego en el que somos animatrónicos, pero simplemente tenemos que matar. Y son los que se llaman no sé qué simulator. Todo lo que se llama Five Nights at Freddy's, no sé qué simulator, son juegos en los que somos los animatrónicos. Podemos provocar sustos y tal, en vez de ser lo otro. No he traído ninguno al canal, por cierto. A lo mejor algún día me animo a traer alguno. Vale, aquí no hay nada. Y los fantasmas esos que van por ahí, no sé. Por ahora no, no sé. Vale, se supone que esta es la entrada de la pizzería. Esto yo no sé muy bien, lo de la Circus Baby Pizzería World. Este no sé, no me dejan salir. ¿A quién me lo va a decir? Sé, por mucho que me gustaría abandonar este maldito lugar, no puedo. La música sale de aquí. Bueno, lo que me parece que está claro es que tenemos que usar el chic. Vale, voy a intentar investigar todo. Tío, ¿por qué hay fantasmas? Vale, a ver qué hay por aquí. Que no sé dónde. Una prueba de que está aquí. Si tuviera una llave. ¡Ey! Tengo un cupcake. Tengo el cupcake, vale. Pues seguramente el cupcake sea útil para algo. Vamos a pensar en qué puedo usar un cupcake. A lo mejor para atraer al Purple Guy, no lo sé. No creo. A ver si Foxy no está aquí. Vale, Foxy no está. Esto es de Pirate Cove. Vale, venimos por aquí. Cupcake, ¿dónde puedo usar el puto cupcake? Vale, puedo abrir el inventario, pero ya está, ¿saben? No puedo hacer. Me va a decir que no puedo ir por aquí. Vale. Voy a ir al comedor, que es el único. ¡Ey! Ese Bonnie, tío. A no ser que pudiera. ¿Qué acabo de coger? ¿Qué es esto? Allá vamos, dice.
Era una cámara. Dice, seguro que puedo tomar una fotografía de él con esto. Se imaginan ver a ch una chica gigante sacándonos una fotografía. Vale. Pues ahora venimos aquí. Está muy bien este juego, tío. Sabía que me iba a encantar, pero no tanto. O sea, pensé, digo, me va a gustar, pero no sabía si tanto por lo de la estética y quizás, pues no sé, la jugabilidad y tal. Bien, 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 bien. Tío, se sale este juego, tío. Lo voy a pasar sí o sí en el canal. Voy a intentar traer el final malo, el final bueno y todo lo que sea. Y me encantan estas cinemáticas. Además me ayudan a... ¡Qué bueno, tío! ¿Se imaginan que salga chica y nos saque una foto? Se supone que es Purple Guy, porque le vimos la gorra. Por favor, déjame ir, Mr. Bonnie. Prometo que no le contaré tu secreto a nadie. Estará bien, Amanda. Esa es el color morado de Purple Guy. Tus amigos están bien. Se lo están pasando bien. Fíjate, se metieron a los niños dentro de los trajes. Así, ¿por qué no te unes a ellos, Amanda? El maldito Purple Guy, ¿eh? Richie dirá la verdad al final. Dijo, o sea, Richie decía la verdad. Realmente es él, Purple Guy. Vale. Pues nos vamos corriendo. Se están haciendo ya las 4. Quizás esta noche sea más rápida que las otras. Si no me equivoco, estábamos en la cocina. Y... ¿Did you go bring the proof? Sí. ¿Te trajiste la prueba? Sí. Esta foto de Purple Guy. Sí. ¿Quiero usarla? La música se sale, ¿eh? Bien, miren, Golden Freddy está aquí también. Y Freddy, están casi todos, tío. Dice, tenías razón, realmente es él. Estos son todos los niños, si no me equivoco. En la primera pizzería no falta nadie. Correcto. Nunca olvidaré su cara. Dice, vale, estoy convencido. Es hora. Te contaré todo lo que sé. Interesante. Sobre este monstruo. Bien, una historia suculenta. Fredbear's Family Diner. Dice, estaba empezando... Esperando en la pizzería. Ah, vale, ahora soy el niño. Este es Puppet, tío. No tenía invitación a la fiesta, así que no estaba autorizado a entrar. Vale, tengan en cuenta que son dos pizzerías, ¿vale? Para que no se confundan. Cuando todo el mundo se estaba pasándoselo bien, yo estaba fuera sin emociones. Dice, para hacer las cosas peor, él vino. Cho, Purple Guy tiene un coche morado, tío. Es todo, todo muy icónico. Antes de que supiera lo que pasaba, él me metió en el coche. Hostia puta, lo secuestró. Me apuñaló en el pecho. Empecé a sangrar mientras no sabía qué pas me pasaba. Qué hijo de puta el Purple Guy, ¿eh? Lo que pasa, o sea, sabemos que Purple Guy es un pedazo de monstruo, pero las motivaciones de Purple Guy para hacerlo son interesantes. Dice, condujo, perdón, sin decir una palabra y sin parecer ningún remordimiento. Después de algunos segundos, mi corazón paró y todo se acabó. Debería haberse acabado, pero por alguna razón no podía encontrar paz. Estaba atrapado en el purgatorio, preguntándome qué hacer. Cuando me di cuenta de que tenía una oportunidad de vengarme de mi asesino. Yo poseí una de las atracciones dentro de la pizzería y viví en Puppet, esperando, observando. Ahí está Spring Bonnie. Por alguna razón siempre volvía al establecimiento de la franquicia Freddy Fazbear y continuaba matando a otros chicos. Cinco de ellos eran ustedes. Ya conocen el resto de la historia. Puppet fue el primero. Nuestra única oportunidad para descansar eternamente es la venganza.
Esta es la historia original de Five Nights at Freddy's, la que a mí me gusta, tío. Sister Location es como otro rollo y la del 4 también es otro rollo. Pero la original, tío, la del principio, la de las almas perturbadas dentro de los animatrónicos, es la que más me gusta a mí. Dice, pero estoy seguro de que se habrán dado cuenta ahora mismo. Esa es toda la historia, es donde toda la historia acaba. Dice, trabaja con esta información como desees. Bueno, realmente no me es muy útil para matar a Purple Guy, pero sí que es útil, más bien es interesante saberlo. Es interesante verlo así. Yo todo lo que ha salido en el juego hasta ahora lo sabía, pero sé que hay mucha gente que tiene un lío. ¿Y qué mejor forma de contarlo que en un juego? O sea, porque lo confirma, no es como si lo digo yo y... ¿saben? Es como, bueno, ¿qué credibilidad tengo yo? Es como, sí, es una opinión mía, es una teoría. Pero si lo dice un juego, es que este creador está muy informado sobre este juego. Y seguramente sea más confiable que yo o que cualquier otro youtuber, ¿no? Esta ya sería la noche 3. Voy a dejar el vídeo de hoy por aquí para seguir con la noche 3 en el próximo vídeo. Seguramente voy a subir el juego rápido, según me lo vaya pasando. Lo voy a ir subiendo, intentando pasármelo rápido. Soy, si no me equivoco, el primer hispanohablante en subir este juego. Ya yo lo vi de algunos youtubers ingleses que lo estaban empezando a subir y dije, este juego está genial, tengo que subirlo. Así que voy a dejar el vídeo de hoy por aquí. Espero que esto les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Super Five Nights at Freddy's. Hasta la próxima.